Gracias, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Miguel Aquino y en nombre de mi compañera y titular de este espacio, Carolina Rocha, le doy la bienvenida a su revista informativa Perspectiva 13. Hoy le mostraré los daños que ocasionaron Ingrid y Manuel en 24 estados de la República. Hasta el momento, el paso de estos fenómenos ha causado la muerte de 110 personas. El estado más afectado es Guerrero, donde 58.531 personas han sido evacuadas. Y precisamente nos vamos a enlazar a la capital del estado de Guerrero. Vamos hasta Chilpancingo con mi compañero Juan Francisco Rocha. Ha estado muy puntual desde el primer día y nos tiene todos los detalles de esta tragedia. Te escuchamos, Juan Francisco. Buenas noches. Gracias, Miguel. Buenas noches. Te saludo desde la escuela primaria José Martí, habilitada como refugio para 503 personas que siguen seriamente afectadas. ¿Cómo se ha vivido la jornada, Miguel? Ese es el reporte. Aquí, la realidad es devastadora y las imágenes sumamente crueles. En Chilpancingo, hoy los rostros siguen siendo de soledad, de inocencia, de frustración y de auxilio. Conforme bajó el nivel de la inundación, ahora surge el nivel de la miseria. Así es como están viviendo miles de casas en Chilpancingo, Guerrero, en estos momentos, llenas de lodo, sepultadas por el lodo. Por eso la importancia de seguir ayudando. Don Pablo y su familia apenas alcanzaron a salir corriendo cuando comenzó la inundación. Perdieron su casa y su forma de ganarse la vida. ¿Aquí todavía llegó el nivel del agua? Sí, aquí me golpeó todos estos motores cuando son mi fuente de trabajo. Uh-huh. Y pues ahora sí que de alguna otra forma tengo que ver cómo solventar eso para poder seguir trabajando. Es verdad, aún hay muchas interrogantes, pero también es cierto que la ayuda no ha parado. Helicópteros realizan un vuelo tras otro para llegar a los poblados que permanecen incomunicados. Las brigadas de salud se mueven para llegar a cada rincón. Las maquinarias trabajan día y noche para restablecer los caminos. Y por fortuna, las cocinas de los albergues no han parado por falta de alimentos. La solidaridad comienza a ser el matiz que cubre la tragedia. En Chilpancingo los días han sido como una pesadilla para 20.000 familias severamente afectadas. Pero serían aún peor sin el apoyo de tantos que hicieron suya esta desgracia. Miguel, por lo pronto no hay fecha para que se reanudan las clases por obvias razones. Las autoridades señalan que van a reubicar a todas estas familias afectadas. Ya son más de 5.000 tan solo en Chilpancingo, pero todavía no se sabe a ciencia cierta hasta cuándo será y sobre todo a dónde irán. Este es mi reporte y buenas noches, Miguel. Gracias, Juan Francisco. Buenas noches. En efecto, viene lo más complicado. Y es que en Acapulco, Guerrero, a pesar de que continúan los trabajos de limpieza tras el paso de Manuel, miles de familias han dado cuenta que lo perdieron todo. Pero lo que hoy les preocupa es tener que comer. Afortunadamente, la ayuda está llegando. Ojalá y solo fuera lodo. Pero mucho de lo que hoy tratan de quitar de las calles y casas de la Colosio es también cieno del drenaje que se desbordó. Por eso ahora es prioridad encalar todo. No solo se quedaron sin nada, ahora temen las infecciones o ser víctimas del dengue. Ahorita nada. Ahorita estoy sacando la ropa que está toda mojada y eso llena de lodo. Y ya es imposible volverla a usar esa ropa. Está contaminada completamente. Y va a ser peligroso para uno, ¿no? Parece mentira, pero dentro de la tragedia, hay tragedias aún mayores si pudiera ser esto posible. Así como ven aquí, todo se nos perdió, no dimos tiempo a sacar nada. Todo y se robaron todo lo que estaba aquí. Todo se llevaron, abrieron la puerta y todo. ¿Qué robaron? Nos robaron dos televisores y otras cositas más, es todo lo que se llevaron. Las pérdidas son hasta el momento todavía incuantificables y la historia se repite en cada una de las unidades habitacionales de aquí de la Colosio. Pero si esto es en la zona urbana, en la zona rural de Acapulco la cosa no está mejor. Lomas de Chapultepec es la parte más retirada de Acapulco. Están incomunicados y a Isela, madre soltera con 6 hijos, lo que le preocupa es comer. Lo que necesitamos es alimento, ya no queremos las cosas materiales que yo sé que poco a poco vamos a ir saliendo. Lo que queremos es alimentos para los niños, para uno. Aquí no tenemos ahorita, se escaseó la comida, se escaseó el agua, todo, o sea, no tenemos alimento para ellos. No tienen en qué dormir. A 35 grados de temperatura se quedaron también sin refrigerador, sin una mesa ni un banco para sentarse.
y el poco dinero que hay lo tienen que malgastar. El huevo está a 3 por 10 pesos, la leche a 15 pesos, el frijol a 30 pesos y pues no hay dinero, la verdad. Si a duras penas nos alcanzaba antes, que estaba un poco más barato, pues ahorita se imagina, ¿y de a dónde? Hoy todos ellos sobreviven en el día a día, pero tienen una preocupación mayor. ¿Qué va a pasar con ellos en un mes? ¿Quién les va a ayudar para recuperar, aunque sea un poco, la dignidad? Vicente Gálvez, Azteca Noticias. Y otro de los municipios afectados en Guerrero es Petatlán. Sus habitantes regresaron a lo que quedó de sus hogares y, por supuesto, hoy están enfrentando una terrible realidad. Más de una semana de la contingencia, las cientos de familias afectadas no se han podido recuperar y ven con tristeza su patrimonio convertido en escombro. Ay, todo pues se fue, la casa pues no quedó nada, todo se lo llevó el agua. ¿Se llevó tu casa? Sí. ¿Tras? Todo esto se lo llevó para allá, lo que quedó pues es nomás esto, nada más, pero todo el río se lo levantó pues. Todo, no quedó nada, ahí está todo tirado. Así como está, así quedó. Nada adentro, todo sacó. Este municipio ha sido devastado. Se reportan severos daños y hay más de 100 comunidades a las que no se ha podido llegar para saber la magnitud real del desastre. Tenemos alrededor de unas 1.500 casas dañadas en su totalidad y tenemos alrededor de casas perdidas de a tiro unas 100 que hay que volverlas a hacer de nuevo otra vez. Entonces pedimos el apoyo del gobierno federal para que se apoye a toda esta gente, porque quedó sin ningún enser doméstico, las 1.500 casas, que aparte no tenemos todavía el recuento general de la sierra, porque la sierra está incomunicada. Tenemos toda la sierra incomunicada, los puentes se fueron, no hay carretera, pero estamos trabajando con lo que podemos. La ayuda ha llegado poco a poco, pero no ha sido suficiente. Solamente 2.000 despensas para las miles de familias afectadas. Necesitamos ayuda. Le pedimos de corazón que nos echen la mano y que nos ayuden. Aquí ya hay desesperación hasta de las propias autoridades locales. Es una cosa de llorar, no hay gas, no hay luz, aquí no hay nada, no hay agua, no hay nada y ningún apoyo tampoco hemos recibido de nadie, de nadie. Aquí solamente el gobierno federal que trajo la despensa y hemos andado repartiendo desde ayer. Así que llamar a todos los niveles de gobierno y a la población misma de que tenemos necesidad de que nos manden víveres y que queremos que nos tomen en cuenta en el plan de desastre, porque es importante que Petatlán se vuelva a reconstruir más de nuevo. Serán meses para que Petatlán y varios municipios en la Costa Grande se puedan recuperar de este desastre natural. Con información de Fernando Arriaga, Azteca Noticias. Por supuesto que es una situación complicada, por eso le recuerdo que es tiempo de ayudar. Este domingo la familia Azteca realizó un programa especial donde recibió miles de llamadas y cientos de donativos para dar la mano a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos que hoy nos necesitan al verse afectados por Ingrid y Manuel. Es tiempo de ayudar. Bienvenidos y muy buenos días. Es tiempo de ayudar. Fue la transmisión especial que desde Azteca Novelas llegó a todo el público de Azteca para ayudar a todo aquel que perdió algo o que lo perdió todo como consecuencia de las intensas lluvias que golpean a 24 estados del país. Así lo informó Mario San Román, director general de Azteca. Ojalá y todo el mundo done lo que pueda, que vaya a los centros de acopio de la Cruz Roja en su localidad, que deposite una lanita ahí en las cuentas de Fundación Azteca, porque ahora viene la parte más difícil, que es la reconstrucción de todos los hogares, la reconstrucción de todas las familias. Y esto es, se necesitan recursos, punto, no hay otra forma. Y el gobierno solito no puede, todos tenemos que jalar y todos tenemos que ayudar. Y es que toda la ayuda que se reciba llegará a través de Banco Azteca y Fundación Azteca hasta donde haga falta. Y tenemos instrucciones del señor Ricardo Salinas de trabajar durante toda la emergencia el tiempo que dure y ojalá deje de llover de esta manera, ojalá ya no haya ciclones tan fuertes, aunque se predice que sí los habrá, para poder concentrarnos en la recuperación y en la reconstrucción. Pero mientras haya necesidades emergentes, urgentes,
pues vamos a seguir apoyando todos los días. Por eso es que aquí toda la familia de Azteca donó lo que mejor sabe hacer: informar, entretener, divertir, pero sobre todo ayudar. Conductores, actores, cantantes, reporteros, deportistas, técnicos, todo el talento que usted ve todos los días frente a la pantalla, ayudando con el ejemplo y sus aportaciones a quien hoy más lo necesita. Tiempo de ayudar es tiempo de amor, tiempo de solidaridad, tiempo de amarnos, de darnos, de solidarizarnos. Tiempo de entregar y devolver un poquito de lo que este gran país nos ha dado. Pues hago acto de presencia para corresponder a eso y a todas las familias que estén pasando ahorita una situación complicada, pero nada que no se pueda resolver. El ser mexicano es ser gente solidaria, gente que sabemos qué hay que hacer, a qué hora, cómo, cuándo, sin que te digan. Mil gracias, México. Es tiempo de ayudar. La familia Azteca demuestra así, con hechos, su compromiso con las familias mexicanas. Entonces, la oportunidad de poder venir a colaborar en este tipo de eventos, de ir a la Cruz Roja, empaquetar, de verdad, como padre es una experiencia invaluable y de verdad una experiencia única, de verdad. Aquí, a través del talento de la pantalla, se conocieron las historias reales, contadas por los protagonistas de los hechos desde el lugar de la tragedia, a través de los reporteros de Azteca Noticias, comandados por Javier Alatorre. Yo creo que una tarea importante lo que estamos haciendo a través de este programa especial en televisión Azteca, primero es ayudar a subir el ánimo. Y todo para que usted, con sus aportaciones y solidaridad, ayude a los más afectados a devolverles algo de lo material, sí, pero también, y lo más importante, devolverles la esperanza a los que hoy más que nunca lo necesitan. Usted lo sabe, usted lo ha visto. Estos sin duda son tiempos difíciles, son tiempos duros. Por eso mismo, hoy es tiempo de ayudar. Agustín Rodríguez, Azteca Noticias. Así es, en esta situación nuestros hermanos no pueden estar solos. Un panorama desolador, como ya le hemos mostrado. Así que es tiempo de ayudar. Vamos a apoyarlos, apoyámoslos de una manera. A través de las diferentes cuentas. Ahí lo tiene usted, a todos nuestros amigos afectados por Ingrid y Manuel. Aparecen en su pantalla tres cuentas de Fundación Azteca en Banco Azteca. Si desea hacer depósitos directos en una sucursal bancaria, las cuentas son 27 11 veces 0 terminación 7. También 27 11 veces el número 1 y terminación 7. Por supuesto que sabemos que podría estar muy ocupado y no pudiera acudir a una sucursal de Banco Azteca. Tenemos también la cuenta clave para realizar una transferencia electrónica. 127, 127, 11 veces 0 y la terminación 2. El sábado el presidente Enrique Peña Nieto hizo un recorrido por la zona más afectada de Guerrero, la comunidad de La Pintada, donde una luz sepultó a 68 personas. Fueron 20 minutos de sobrevuelo en helicóptero hasta llegar a la zona de dolor, de tristeza y de resignación. Porque ahí, el alud que se registró en días pasados les arrebató 68 vidas y arrasó con casas, vehículos, una iglesia y todo lo que encontró a su paso. Es la localidad de La Pintada, municipio de Atoyac, en el estado de Guerrero. Al llegar, el mandatario mexicano de inmediato escuchó a la población afectada. Cuando fue el derrumbe, yo fui corriendo al otro lado, porque yo vivo al otro lado de la colonia. Entonces yo llegué, había unas personas, son cuatro, estaban en los escombros abajo, gritaban. Yo los rescatamos cuatro nosotros, porque eran mis sobrinos y todos que estaban. Y lo hice lo que más pude. Supervisó los trabajos para encontrar a los cuerpos. Al día de hoy, prácticamente no hay esperanza ya de que pueda realmente encontrarse alguna persona con vida. La cantidad de tierra que prácticamente sepultó más de 40 casas de esta pequeña comunidad, difícilmente nos deja pensar o albergar la esperanza de poder encontrar gente con vida. El mandatario mexicano iba acompañado del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del gobernador de esa entidad. Recorrió toda la zona afectada, donde quedó sepultada una gran parte del pueblo. Pero también hay historias donde la muerte fue vencida. Como la de esta familia que salvó la vida de milagro. Sí, estaban sacando el agua y la cocina entró el agua hacia adentro. Y es para cuando vimos con otro nido, se reventó así. Y se vino a entrar la cocina. Y salimos nosotros corriendo, pues, por otro lado.
Y el marito los agarraba, los lodos, pues la, si no les mata. Julín, yo, sí, mi casa lo llevó. Sí. Dice, estamos viviendo allí en la casa de la abuelita. ¿Qué quieres? Pollo, y pollo. ¿Y qué más? Una casa y pollo. ¿Qué vamos a hacer? Queremos ayudarles, queremos apoyarles. Y he platicado con el gobernador del estado para que, mientras están recibiendo esta ayuda inmediata que les permite estar a salvo y tener alimentación, vamos a organizarnos para poder reubicar al pueblo, para buscar un lugar más seguro y apoyar las labores de reedificación del pueblo. Siguió escuchando peticiones y también algunos reclamos. Que ya que Dios nos dio permiso, ¿verdad?, de salvarnos, ahora nuestros hijos, ¿qué van a, ¿a dónde los vamos a meter a la escuela? ¿Ellos necesitan continuar o van a perder el año escolar? Nosotros necesitamos que de verdad su apoyo sea como debe de ser, que no nada más ahorita sean palabras. Reiteró su compromiso de regresar a la zona. Voy a regresar a la pintada. Voy a venir a inaugurar la nueva pintada. Es un compromiso que estoy haciendo con esta comunidad que lamentablemente ha pasado por esta desgracia. Anunció que la autopista México-Acapulco no cobrará la cuota de peaje hasta que recobre totalmente su normalidad. Con información de Gerardo Segura, Azteca Noticias. Y no solo Guerrero sufrió los estragos del paso de Manuel. También Sinaloa. Hoy precisamente el presidente Enrique Peña Nieto hizo un recorrido por las zonas afectadas en Navolato. Ahí dijo que solicitó un ajuste al presupuesto para el 2014, pues los recursos serán insuficientes para atender y dar apoyo a las comunidades afectadas por Manuel e Ingrid. Además prometió continuar abasteciendo alimentos y despensas a quienes más lo necesiten. Y lamentablemente este fin de semana la Secretaría de Gobernación confirmó que fue localizado en la Sierra de Guerrero el helicóptero tipo Black Hawk que desapareció desde la noche del jueves y era utilizado para labores de rescate. La aeronave sufrió un accidente mientras realizaba vuelos entre la base naval de Icacos en el puerto de Acapulco y la comunidad de La Pintada en Atoyac de Álvarez, trasladando víveres y auxiliando a la población afectada. Por desgracia, los 5 integrantes de la Policía Federal que viajaban en la aeronave perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Los elementos recibirán una ceremonia de homenaje póstumo mañana lunes, en las instalaciones de la Policía Federal en la Ciudad de México. Y vamos también a Lázaro Cárdenas, Michoacán, porque aquí no es la excepción a la tragedia. Decenas de familias fueron testigos de cómo fue que perdieron su patrimonio. La situación para al menos 100 familias asentadas en una peligrosa ladera en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, no es nada sencilla. El paso de la tormenta tropical Manuel afectó severamente sus viviendas, dejó inservibles prácticamente todos sus enseres domésticos y los mantiene en una constante situación de riesgo. Aquí pues hubo derrumbes, desgajamientos de los cerros, como las viviendas están en forma de escalera y no tienen muros, entonces fácilmente la tierra al reblandecerse con la humedad, pues se desliza. Y en este caso se fue sobre otra vivienda. Esta fue la casa más afectada. El cerro que se deslavó la envolvió casi por completo. Un poste cayó sobre el techo y lo más peligroso es que una de sus paredes es la que detiene toneladas de tierra. Aquí vive Alex con su familia. Todos lograron salir a tiempo. Compramos aquí, pero pues nunca pensamos que fuera a tener tanto riesgo este terreno. Empezamos a construir y ahora pues ya nos llevamos la sorpresa de que se nos vino el cerro encima y ahorita pues el temor es que ya se empieza a humedecer la casa por dentro. Sería estar en riesgo ya, pero pues no tenemos de otra más a dónde ir, hay que estar en la casa. No somos gente de altos recursos, vivimos de lo que trabajamos. Miriam es la propietaria de esta otra vivienda. Perdió una parte importante de su patio. Justo en ese momento parecía que toda la casa se le venía abajo. Sentí miedo porque hay veces que mi esposo se va a trabajar y me quedo yo sola con mis hijos, pues tengo 4 hijos. Y digo, ¿cómo le hago? ¿Cómo subo? O sea, está peligroso pues aquí. Todas las escalinatas y andadores desaparecieron. Los vecinos tienen que bajar por donde pueden con el riesgo de resbalar en cualquier momento. Hombres, mujeres, pero sobre todo estos niños son quienes más ayuda necesitan.
Con imágenes de Orlando Barranco y Marco Cadena, Roberto Domínguez, Azteca Noticias. Y otro de los problemas en Michoacán es que las carreteras siguen incomunicadas. Pero vamos al centro del país, a Hidalgo. Es otro de los estados afectados por el paso de Ingrid. Las inundaciones han dejado hasta el momento un saldo de 5 muertos y por lo menos 2 desaparecidos. Desolación, tristeza, miedo y dolor. Eso fue lo que dejó Ingrid tras 7 días de destrucción en Hidalgo. Daniel estuvo 3 días incomunicado. El puente que enlaza a 3 comunidades con Metztitlán fue destruido por la corriente del río Venados. 3 municipios quedaron en las mismas condiciones. Nadie podía entrar ni salir. La desesperación por falta de alimentos crecía entre los afectados. Este lado hay pueblitos que están incomunicados ahorita. Los pasos, los puentes son los que se hacen amolados ahorita, no hay. Ahorita solo andando, porque carro, ¿no? Yo pienso que no tienen que comer ahorita. ¿Qué es lo que están pidiendo? Pues más que nada alimentos. En varios poblados de la zona serrana y la Huasteca de Hidalgo, el problema ha sido el crecimiento de los ríos, que literalmente se ha llevado parte de los caminos. Son 75 los derrumbes que se han registrado y el río que ha dejado incomunicados a varios poblados. En municipios de la Sierra Huasteca y zona Otomí-Tepegua, los niños y mujeres apenas alcanzaron a salir. Fueron testigos de cómo entró el agua en sus casas y acabó lo poco que tenían. Se metió el agua adentro. Se metió el agua adentro. Se mojó todas las cosas. ¿Qué se mojó? Se cayó en casa. ¿Se cayó en la casa? ¿Y qué más? Y se mojó la tele y se abrió. ¿Te quedaste sin tele? En Cuatlimax, en el municipio de Tlalchinol, una grieta de 250 metros dejó a 40 familias sin casas. 2 se hundieron con la tierra. Junto con ellas, hay 500 familias que están en albergues, que no tendrán dónde dormir ni para comer en los próximos meses. Hoy, los truenos. Imagínate, ahorita pues, ya perdimos. Yo allá abajo también tengo siembra y se me perdió todo. Como todo, como a mí, como a todos. Porque aquí teníamos cosechas que eran calabacitas, ejotes, nada, se acabó. El saldo de las lluvias en Hidalgo hasta ahora son 5 muertos, 2 desaparecidos, 27 municipios con más de 101 puentes, caminos y carreteras colapsados, 3 de ellos con desastres que impiden llevar alimentos y cobija a los afectados. Con información de Leonardo Herrera, Azteca Noticias. Y ahora, ¿qué le parece si vamos con las destacadas de este domingo, 22 de septiembre? Andrés Manuel López Obrador encabezó este domingo una marcha del Ángel de la Independencia a la Glorieta de Colón en la Ciudad de México. Protestó de nueva cuenta contra las reformas estructurales, en especial contra la energética. Los maestros de la CENTE realizarán este lunes una consulta para definir el rumbo de la lucha magisterial en contra de la reforma educativa. Aseguran que no existe un acuerdo para regresar a clases en Oaxaca. Hasta el momento son 2 las personas que perdieron la vida luego de una explosión de gas en el municipio de Nezahualcóyotl, del Estado de México, en un edificio de 3 pisos. Las autoridades investigan las causas. Durante su tradicional homilía de los domingos, el cardenal Norberto Rivera hizo un llamado a los mexicanos para que ayuden a los afectados por las inundaciones causadas por los fenómenos climatológicos Ingrid y Manuel. En Villahermosa y Cárdenas, Tabasco, sujetos armados dispararon y arrojaron granadas en contra de las delegaciones de la PGR. No se reportan heridos. En información internacional, extremistas islámicos continúan atrincherados con rehenes en un centro comercial de Nairobi, esto en Kenia, en donde por lo menos 59 personas hasta el momento han perdido la vida. El grupo Al-Shabaab se opone a la participación de Kenia en una misión de paz en Somalia. Óscar Gómez Romero, Azteca Noticias. Y la pregunta de cada 8 días, casi al terminar este su programa, ¿se las perdió? Se las tenemos. 7 días. 7 imágenes.
Pues así hemos llegado al final de este programa. En nombre de Caro Rocha, la titular de este espacio, le doy las gracias y por supuesto le deseo que tenga una excelente noche y por supuesto en unos minutos ya un excelente inicio de semana. Hasta pronto.